Me han rechazado el ingreso vital mínimo. La pobreza y la miseria, cuando entra en la administración pública, es para expulsarla a la calle. No por falta de humanidad, sino porque a los funcionarios no les gustan los quejidos y los lamentos de los pobres. Por eso los tiran a la calle, que es ahí donde debe estar la miseria, y no en sus ordenados y enmohecidos despachos. Por eso pido para ellos un aumento de sueldo, porque con lo que ganan están llenos de rabia. O quizás se hayan equivocado. Tras examinar durante meses meticulosamente mi expediente, ha concluido resuelto de que, como trabajé el año pasado en un programa contra la exclusión laboral con el sueldo mínimo, los informes de la agencia tributaria son demoledores. Tengo demasiado, gano demasiado, y por eso me rechazan la renta mínima. Quizás se hayan equivocado conmigo y me hayan confundido con el rey, al que también le han quitado el sueldo y las cuentas, porque también ganaba demasiado. En estos momentos me toca ser valiente, convertirme en un héroe a la intemperie, denunciando cómo la administración miente. Presionan, patean a la gente para mantener la maquinaria en funcionamiento. Da igual que yo solo forme una revolución y se convierta en una pesadilla. Aún mayor mi existencia, donde me vea abandonado de todos mis hermanos de miseria, que piensen que soy rico. Allí estaré luchando una y otra mañana delante de unas ventanillas que no puedo pasar, la del empleo, la de la formación, la de cualquier renta, la del mínimo derecho a vivir dignamente. Mientras tenga vida, guardaré en mi corazón poesía como si fuera pan para recurrir todos los días, hasta que germine en un funcionario un gesto de comprensión. Where my friends will meet no more.